Producto de la represión armada por parte del gobierno, comienzan a surgir grupos rebeldes, quienes buscan derrocar a Bashar al-Assad. El mismo gobierno ha sembrado terroristas y musulmanes yihadistas en estos grupos rebeldes, para demonizar su imagen. Esta acción, entre otras, desataron problemas considerables para la población. El conflicto afecta a todos los sirios. Millares de escuelas, hospitales, oficinas, mercados, viviendas son azotadas por la incansable lucha de poder entre el gobierno, la rebeldía, los grupos terroristas e incluso milicias extranjeras. Esta salvaje guerra lleva ya 10 millones de desplazados, 1 millón de heridos y más de 300.000 muertos. Gente inocente, entre los cuales hay niños, deben pagar la sed del poder de su gobierno y de otros países quienes apoyan esta inhumanidad. Hola, hola.